Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuera de Carta. Ya estamos aquí subidos en la camioneta porque nos vamos de compras. Así que trépense que nos vamos. Hoy día me ha provocado unos rocotos rellenos. Quiero darle un toque diferente. Quiero hacer unos rocotos huachanos. Así que estamos yendo en búsqueda de una de las mejores salchichas de huacho acá en Lima para mí. Estamos yendo a Casa Europa para ver con qué nos sorprenden. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? He venido por la salchicha huacho. Esa es la que estoy buscando. Esta es salchicha huacho tradicional. Así es, tiene un buen balance con pimiento, no es pigmentosa ni tampoco tan grasosa. Ya. Si me permites, tengo una innovación de Casa Europa en la cual te ¿qué puedo tenemos? Mostrar. Es un chorizo huacho cóctel. Ah, son mira. 10 unidades por 250 gramos. Relleno de chorizo con el tema de huacho, con la diferencia que está precocido y en 10 minutos lo tienes listo. Mira, una novedad, vamos a este capítulo meterle un maridaje a este rocoto relleno con un vino. Y por acá podemos tener nuestra línea de lo que son los quesos, en los cuales estamos trabajando con un queso argentino de la casa. El Edam también me gustaría, me serviría ¿sí? mucho, ¿eh? Bueno, el Edam ya lo que lo tienes. Laminado, listo ya. Me llevo las dos, me llevo esta perfecto. Y me llevo los chorizos excelente. Que me mostraste. Perfecto. Y bueno, el vino para hacer un maridaje. Excelente, pues gracias por tu visita. A ustedes, oye, estaba increíble. Oye, Francesco, permíteme ofrecerte, acá tenemos unos sándwiches muy ricos. Ah, qué rico, buenazo. Permíteme ofrecerte el Westphalia, que es uno ajá. de los sándwiches banderas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es un sándwich a base de nuestra bondiola ahumada, que es nuestro jamón estrella también en Casa Europa. Ya. En la cual viene con mayonesa alemana, mostaza alemana, viene con ganazo, una caramelizada ¿no? hecha en casa, arúgula, vinagre balsámico y aceite de oliva en un pan. De la ganadería de mal, por favor. Aprovecho. Mmm. Qué rico. La mezcla de los sabores. Y el ahumado de la bondiola está, pero en su punto. Gracias, Fernando. Un placer. Gusto conocerlos. Así que me voy yo a Sibaris a cocinar. Me voy a comer mi sanguchito en el camino. Mi bolsita con las guachanas y ya de cocina. Vamos a hacer el rocoto relleno huachano que les prometí. Y acá tenemos los rocotos, rocotos bien generosos, bien gorditos. Tenemos nuestras huachanas. Cebolla en brunoise, un poco de ají amarillo. Por acá tengo huacatay, culantro, que ya lo piqué. Nuestro queso que nos va a servir para gratinar al final. ¿Por qué me pongo guante? Es porque no quiero que luego me pique todo, ya que el rocoto es muy potente. Lo que hacemos es quitarle el sombrerito, con la ayuda de una cuchara, es importante hacerlo con mucho cuidado, ya que puede salpicarte en los ojos o puede salpicarte en la boca y generarte una picadura. Lo que trato de hacer es romper las membranas que están sujetas a la pulpa y retirar el centro, todas las semillas, y tratar en lo posible hacia abajo siempre, ir rascando, nunca hacia arriba porque nos puede salpicar en la boca o en los ojos, que es mucho peor. Y lo que tengo acá, ahí como pueden ver, igual para asegurarnos, yo tengo acá un bol con agua y los voy a sumergir. El agua va a empezar a quitar un poquito y un poco ese picor o ese picante potente que tiene el rocoto, ¿no? Entonces, tengo los rocotos sumergidos en agua, los voy a lavar bien, les voy a quitar este exceso de picante y lo vamos a poner a blanquear. ¿Qué es blanquear? Cocinarlo en agua hirviendo con un poco de azúcar. Vamos a blanquearlos. Mientras esperamos que hierva el agua para blanquear los rocotos, voy a ir avanzando con la salchicha de huacho. Tenemos esas dos variedades. Yo en verdad conocía esta, que es la tradicional, y esta, que es la cóctel, que vamos a probarla hoy día con esta receta. Lo que voy a hacer es cortar en cilindros generosos. Tiene un aroma muy bueno, ¿eh? Perfecto. Vamos a hacer el aderezo. Acompáñame. Acá estamos con los muchachos. Toda la cebolla, toda la cebolla. Adentro. Queremos que sude un poco de sal para ayudar al sudado. ¿Por qué le puse un poco de aceite? Porque le voy a agregar la huachana y la huachana tiene un poco de grasa. Entonces no quiero que tenga exceso de grasa. Le he dejado encargado ahí a Willy para que me avise cuando ya empiece a hervir el agua de los rocotos y le he dejado encargado el aderezo, sobre todo la cebolla, que es lo que más toma tiempo, que sude lentamente, que se vaya cocinando sin apuros. Guarnición, papa yungay, papa blanca. Queremos que sí sean delgadas, como pueden ver acá, pero a cuchillo. La vamos a ir sumergiendo en agua. Es como la versión del pastel de papa que suele acompañar los rocotos rellenos en Arequipa o donde tradicionalmente son. Tenemos las papas que hemos cortado, miren, que va a ser nuestro acompañamiento del rocoto. Avanzando, perdón.
Miren, una vez que tenemos así la cebolla roja, ha empezado ya a caramelizar. Pásame un poco de ajo, por favor. Ají amarillo y un poco de ajo. Este ajo ya está licuado, es un ajo confitado. En este momento es hora de agregar la salchicha, la que venía en el sachet, que es pura pulpa, obviamente, y aquí es donde está todo el sabor. Vamos a esperar que empiece a soltar la grasa lentamente. Agua hirviendo para los rocotos. Le agregamos un poco de vinagre y un poco de azúcar. Puede ser azúcar blanca como puede ser azúcar rubia. No descuido mi relleno. Y lo que hacemos ahora es, los rocotos que están sumergidos en agua, les quitamos el exceso y los metemos en esta agua hirviendo. Voy a ponerme a cocinar de una de las papas. La vamos a hacer una precocción porque la vamos a terminar de cocinar en el horno junto con los rocotos. Agarro un poco de mantequilla. Mientras se va derritiendo la mantequilla, yo voy a ir colocando estas papas ahí. La idea es que se cocinen o precocinen en esta grasa. Y lo que voy a hacer es taparla a fuego bajo. Bien, es hora de cambiar el agua a los rocotos. Primer hervor, afuera. Cuidado, chicos, voy caliente. Recuerden, son dos blanqueados. Hoy estoy de tres hornillas, así que tengo que controlar bien. Por un lado el relleno, los rocotos y ahora las papas. Mis papas también las voy cuidando. Al estar cortado bien finitas, lo que conseguimos es de que se cocinen rápido. Por eso es importante taparlas para que ese vapor ayude a cocinar. Lo que tengo acá es el relleno, al cual veo que ya le puedo ir agregando un poco de culantro. Culantro picado. Le voy a agregar también los dados del chorizo de guacho cóctel para darle más cuerpo a este relleno. Voy a agregarle también un poco de huacatay picado. Huacatay picado. Creo que le voy a agregar un poco más de cosas a este relleno para que no sea tan plano y no solo tenga salchicha y hierbas. Estaba pensando alverjitas, por aquí he visto una zanahoria. También le voy a poner un poco de choclo, está recién cocido. Su choclito por ahí. Y le voy a poner un poco de brunoise de zanahoria. Esta zanahoria está cruda en cuadrados pequeños. Y la alverjita la voy a agregar casi al final, ¿no? Para que no se ponga negra. Como nuestras papas. Es hora de apagar nuestras papas, ya están listas. Que se enfríen aquí mismo, porque aquí mismo voy a servir mis rocotos rellenos. Lo tapo, ya apagué el fuego, están precocidas. Lo que voy a hacer es un royal. ¿Qué es un royal? Ahora mismo les voy a enseñar. Voy a agregar un huevo entero y una yema. Una yema. Le voy a agregar crema de leche. Un poco de sal, una pizca de comino, pimienta negra. Le vamos a agregar un chorro de vinagre para cortar un poco la grasa y la acidez. Empezó el agua a hervir, tengo mis rocotos que entran a su segunda cocción, o su segundo blanqueado. Metemos ahí los rocotos, vamos a dejar unos 30 segundos que suelten ese picante y ya quedarían listos para rellenar. El relleno también ya está. Perfecto, le voy a agregar un poco de alverjas y listo. Acá el royal, como le dije, agregué un poco de agua a la crema de leche y las yemas. Alverjas, ya están precocidas dentro del relleno. He visto ahí unos garbanzos que ya están cocidos. Nuestro relleno quedó. Miren esa belleza, miren ese color. Rocotos también, ya lo hemos apagado. Vamos a quitarle esta agua para rellenarlos. Cuidado atrás. Retiramos nuestros rocotos, tratando de mantenerlos enteros. De esta manera. Retirar toda el agua. Perfecto, cada uno con su tapita. Voy a picar un poco de huacatay, que lo voy a colocar sobre las papas. Picamos finamente. Miren. Le agregamos aquí a nuestras papas. Vamos a poner encima los rocotos. Acá tengo mi relleno, maravilloso relleno. Y miren este maravilla. Y el último. Ay, ay, ay.
ay, ay. Antes de tapar, el infaltable quesito. ¿Está bien esa cantidad de queso, camarógrafo? Tapamos. Uno por acá. Otro por acá. Y este por acá. Mandé a calentar el horno, 180 grados. Vamos a meterlo 10 minutos para que gratine y para que se cuaje todo el royal que le hemos puesto. Listo, vamos a sacar los rocotos. Ya pasaron 15 minutos. Gratinado perfecto, tenemos las papas cocidas. Vámonos para allá con mucho cuidado. Yo creo que esto lo llevamos a la mesa directo. Vamos a cortar el rocoto. ¿Qué es? ¿Rocoto? Este es un rocoto relleno con un chichihuacho. Abajo tiene la cama de papas a la crema. Queso gratinado. Un poco de rocoto. Yo voy a probar directamente aquí en la sartén. Queso. ¿Qué tal el vino? A ver qué te parece. El queso utilizado es queso tipo Edam, parecido, es un tipo suizo. Este vino es un vino que entra ligeramente dulce, pero al final tiene un final muy ligeramente astringente, cuerpo medio, pero es un vino de cuerpo largo. Tú lo tomas y pasan 5 o 10 segundos y aún así el vino sigue impregnado a boca. Y con este plato queda muy perfecto, ya que es un plato que tiene dulce, picante, o sea, es un una explosión de sabores a boca. Sí. Ya sentí el picor. ¿Te picó? Bueno, a los chicos les ha gustado porque siguen comiendo. Por ahí a uno le picó más que otro, pero eso es lo importante. El rocoto relleno te puede sorprender. O picar poco o picar mucho. En este caso, para mí, no pica tanto. Creo que a Luis le picó más que a todos. Me quedo con ellos. Los espero en el próximo capítulo. No se pierdan. Síganos por las redes de La Cocina TV. También escríbanme a mis redes personales en mi Instagram, @francescodesantis. Y nada, los espero en el próximo capítulo.